Hola, ¿qué tal? Esta vez en Bioshock tenemos la cámara espía en forma de encendedor. Esta cámara espía en forma de encendedor toma video en 1280x960 a 30 fotografías por segundo, que eso es HD. Tiene detector de movimiento, soporta memorias de hasta 8 GB, es compatible con cualquier versión de Windows. Se tarda 2 horas en cargar totalmente. Tiene un lente aquí abajo con un ángulo de visión de 65 grados. Y por cada gigabyte de memoria que tiene, graba 40 minutos. Esta versión es compatible con memorias de hasta 8 GB. Entonces pueden grabar por más de 6 horas continuas. Bueno, aquí tenemos el encendedor, es como cualquier otro encendedor. Es pequeñito, es exactamente igual de tamaño que cualquier encendedor. Lo único diferente es que aquí abajo tenemos el lente donde vamos a tomar las fotografías y el video. Y nosotros vamos a controlar la cámara desde aquí mismo. Entonces dejamos presionado este botón hasta que empiece a parpadear un LED aquí adentro. Una vez que ya parpadeó, está en modo standby, tiene un LED azul. Eso significa que la cámara está prendida. Para tomar una fotografía, usted le va a dar un solo clic. Y listo, tomó una fotografía. Si usted le deja presionado durante 2 segundos, se va a empezar a tomar video. Listo, ahorita está tomando video por el lente. Ustedes pueden dejar la memoria ahí grabando. Va a grabar todo. Cuando ustedes quieran guardar el archivo que ya grabó, ustedes le dan un solo clic. Y listo, el video ya está guardado. Ok, para apagar el encendedor lo dejan presionado durante algunos segundos. Y lo sueltan. Una vez que ya se apagó, ya está lista para que la guarden. Ok, miren, si ustedes la prenden, se va a meter en modo standby o en modo detección de movimiento. Cuando detecte que hay ruido en la habitación donde dejaron el encendedor, se va a encender el modo detección de movimiento y va a empezar a grabar videos de 3 minutos. Si la persona sigue en la habitación, va a seguir grabando. Si la persona se va de la habitación, va automáticamente a apagarse la cámara para ahorrar memoria y batería. Si ustedes terminaron de ocupar el encendedor, lo que tienen que hacer es levantar esta tapita. Ok, una vez quitaron la tapita, van a ver un puerto USB. Pueden conectarla directamente a la computadora o sacar la memoria micro SD que tiene ya instalada. Nosotros se la instalamos y conectar la memoria SD directamente a la computadora para ver los videos. Una vez que ustedes quieran volver a poner la tapa, nada más la tienen que deslizar. Y listo, quedó como un encendedor cualquiera. Y bueno, este fue el encendedor cámara espía. Muchas gracias.